Hola, ¿qué tal? Xenover aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez tenemos nuevas noticias. Primero son las actualizaciones del cambiacartas. Tenemos la digievolución del dragón señor del océano Neo Diadelus. Básicamente hace lo mismo que Diadelus, nada más que esta vez, después de sacrificar a Diadelus, puedes retirar todas las cartas en el campo de ambos jugadores y aparte de la mano. Entonces, prácticamente regresar de esto ya es imposible. Luego tenemos un espíritu, no es la gran cosa, la verdad. Luego tenemos otra carta para el deck de Mako, Océano Legendario. El nombre se cambia a Umi y reduce en un nivel todos los monstruos de agua. Por lo cual, la carta super rara del cambiacartas, que te permite convocar a un monstruo de nivel 3, será muy útil. Y aparte tenemos otro monstruo de nivel 4, lo cual con el océano se reduce a nivel 3 y podemos convocarlo especialmente. Entonces es muy bueno tener el océano, yo creo que es la mejor. Y bueno, esta es nada cerrada, entonces es bueno para mejorar el deck de Mako. Pero bueno, otro que tenemos es que los cambios del duelo igualados serán a partir del 4 de julio. Y aparte la posibilidad de mejorar las cartas brillantes o reflectivas del cambiacartas. Al parecer, con cambiar joyas raras, la cual tenemos un montón, podríamos cambiar nuestras cartas por cartas brillantes o reflectivas. Esperemos que sean las cartas que ya tenemos y no nada más las nuevas cartas que adquiramos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Ryoku y los dragones del trueno podrían ser cambiadas. Entonces podría ser muy bueno eso. Luego se avecinan cambios. Esto es para el mes de julio. Cambios de los igualados, como dije, es el 4 de julio. Luego, principios de julio, tenemos otra vez el evento de maratón de duelos, lo cual nos dan muchas recompensas y tal vez una carta nueva. O puede ser la misma carta que ya nos hayan dado. No hay problema, lo mejor son las gemas. Luego, a mediados de julio, tenemos un nuevo duelista legendario. Y su frase es, jeje, he preparado todo un espectáculo para ti. Esto me hace entender que es Arcana, ya que es como un payaso, entonces con sus magos oscuros puede crear un espectáculo y bueno. Pero nada más eso, la última pista que nos dan es que a finales de julio vamos a poder tener un nuevo duelista legendario y que dice, por fin ha llegado el duelista legendario que todo el mundo ha esperado. ¿Cuál duelista hemos estado esperando? Pues Yami Marik. Y no nada más eso, sino que ya sabemos qué carta es su carta representativa, que es Lava Golem. Entonces, también dice, el evento de mediados de julio conducirá a este evento épico. Entonces, el mediados de julio, si es Arcana, que es un duelista de los que trabaja para Marik, un cazador raro, entonces pues fácilmente conduciría a Yami Marik. Entonces sí, esas son las noticias. Pero díganme ustedes, ¿quiénes creen que sean los duelistas legendarios que vienen? Y si están emocionados por Yami Marik, porque es casi seguro que es Yami Marik. Y déjenme en los comentarios. Recuerden darle like a este video si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal, así como seguirme en las redes sociales si así lo desean. Nos vemos en la próxima. Bye.